Nos da gusto poder saludarlo el día de hoy, el candidato Fausto Jarrín. Pues nos va a contar un poquito de él y también cuáles son los proyectos que tiene para Cayambe. Revisábamos su perfil y pues dábamos cuenta que usted antes ya fue parte de ese consejo municipal, fue alcalde también. ¿Por qué volver a ocupar este cargo? Sí, fui el último presidente del Consejo de Cayambe y el primer alcalde en la historia de Cayambe cuando se reformó la ley precisamente. Y regreso por eso, precisamente porque el aval que significa la experiencia que yo adquirí, he puesto al servicio de la gente y creo que es el mayor activo que tengo en este momento en la campaña electoral por los antecedentes, porque dejé detrás mí una obra fecunda, un paso honrado, un contacto permanente con la gente, una manera de ser respetuoso, solidario con la gente, es decir, cumpliendo los preceptos que debe llevar adelante todo revolucionario en la política. Y eso es precisamente lo que le expongo a la gente, lo que pongo al servicio de la gente. Y Cayambe además está en un punto crítico, en un punto de quiebre que no puede asumir más experimentos. Necesitamos el regreso de liderazgo, en este caso de la Revolución Ciudadana, para poner en orden algunas cosas y resolver los pendientes. Hay temas muy, muy acuciantes que tenemos que asumir. El tema medioambiental es muy grave por acá. Y como ustedes saben, la moda de ahora, asumir los municipios del tema de la seguridad, que es, sí, es en nuestro propio un tanto forzado, porque no se repiten las mismas condiciones que en Quevedo, o que en Esmeraldas, claro, o que en Durán. Así es. Pero y alegremente se escucha. Dime. Sí, le decía, pero de todos modos hay preocupaciones de la ciudadanía y no sé si ha visto el formato de nuestro programa en estos días, pero la idea es que podamos revisar algún contenido que usted también ha compartido en redes sociales, ¿no? Y cómo se identifica con ese contenido que ha compartido. Por ejemplo, tenemos el siguiente TikTok, que lo bajamos de su cuenta y corresponde a la Navidad. Cómo usted armó su árbol, y vemos que es un árbol y una Navidad de alguna forma intercultural, y precisamente así es Cayambe. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Vamos a poner las imágenes del TikTok. Exactamente, soy una persona que asumió siempre la riqueza y el potencial que significa haber nacido en una geografía tan hermosa y además con gente tan diversa, con la presencia de pueblos ancestrales que le da un plus especialísimo a mi zona. Es una riqueza, un potencial único que tiene Cayambe. Y siempre me consideré muy, muy imbricado, muy, muy relacionado con el sector indígena, así directamente. Y para mí, las muestras que yo hago en mi vida, en mis actividades, siempre están interrelacionadas con eso. Así que un árbol de Navidad me parece que era una expresión oportuna para demostrar el apego que siento por lo étnico, el respeto y el gusto, porque además están cargados de algo estético, de algo muy relacionado con la naturaleza, con su cosmovisión, que es quizá un lugar común, pero existe realmente. Así que armé el árbol con caretas de aruchicos, con alpargatas, con cornetas, con utensilios, con objetos muy usados en el folclore de mi territorio. Fausto, ¿y usted cómo se lleva con la tecnología? Porque si bien claramente la ruralidad tiene otras matices a diferencia de la ciudad, ¿cómo es también trasladarse a este lenguaje un poco más moderno y tecnológico? ¿No es básicamente lo que han decidido hacer casi todos los candidatos en estas elecciones? Yo creo que se debe armonizar y se puede armonizar. Por eso es que es bienvenida siempre lo que decía el expresidente Correa, de que la conectividad debe ser un servicio público. En la época de pandemia vimos lo vulnerables que somos, especialmente en la ruralidad. Cuando veíamos a nuestros niños buscando con el celular la señal por debajo de los árboles, yo creo que hay que armonizar, hay que compaginar, son los retos de la tecnología. Hay que dar la bienvenida a los inventos, lo importante es cómo se use. Yo recuerdo en mis épocas de adolescente, en la izquierda radical se dio por llamar la caja idiota a la televisión. La televisión es un invento memorable, lo importante es cómo se lo usa.
Eso es todo, el invento en sí no puede ser ni malo ni bueno. Así que la tecnología hay que armonizar con la realidad, en este caso con mi visión de un poco solariega, de campo, de naturaleza, y no hay ninguna incompatibilidad, se lleva muy bien la tecnología Pero hay con que la seguir realidad. algunas tendencias de todos modos. Y vamos a ver dos TikToks ahora. El uno, ¿cómo se alistó Fausto Jarrín Zambrano para la campaña? Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Del presidente enfrente suyo. Pero desde luego, lo que pasa es que como no le creo nada a Lazo, entonces por lo menos debo tener un monigote que tenga algo de credibilidad. Sí, estaba muy de moda el tema del mundial y entonces a alguien se le ocurrió y yo acepté porque me parecía liviano y no se trataba de ningún candidato. Pero usted tiene mucho. Un espíritu bastante joven, de lo que le escuchamos, se deja llevar por la tendencia y por lo nuevo. Desde luego, tengo una gran amistad con mis hijos y con mis nietos sobre todo. Soy no el abuelo bonachón, pero sí el que acolita, el que solo está dispuesto a darles amor, la educación que se encarguen los padres, que esto es un hecho muy común y yo lo ratifico en mi ejercicio de paternidad y de abuelez. Así ya que, crió bueno. Usted, mi mamá también es así, bueno, ya es abuela, es para mimar nomás y hágase cargo allá de la Fausto, crianza. Tenemos también otro sobre su campaña. No sé si podemos pasarlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thanks. ¿Cómo, un poco difícil de recorrer así la campaña? Es una imitación, hay que decirlo, del que grabó Biden en las postrimerías de la campaña electoral, por cuanto se hablaba mucho de que de su no prestancia física, de su no sanidad física, y Biden lo demostró así que estaba saludable, que estaba sano y dispuesto. Bueno, pero tuvo unos pasajes Biden un poco delicados también, se le fue la yo idea no en un discurso. En las audiencias. Sí, sí, sí. Biden tuvo dos episodios bastante preocupantes más bien. Sí, bueno, con vamos. Con este vídeo contrarrestó esa situación y ascendió en números en su campaña, así fue. Sí, es verdad. Bueno, son estrategias también de comunicación. El siguiente es un TikTok muy cayambeño. Vamos a ver cuáles son las delicias de cayambe que le gustan a Fausto Jarrín Zambrano. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¡Qué hermoso! Esas delicias de cayambe. Bueno, yo fui el primer sorprendido con este vídeo que habían preparado algunos compañeros así de manera clandestina. Sí, me gusta mucho la fritada, el hornado, el chancho en general. Yo soy de los que empezaron a desmitificar esto de que la carne de chancho es mala. La carne de chancho no tiene por qué ser mala, aparte de que es deliciosa. Pero particularmente de los manjares de cayambe, yo me quedo con el queso de hoja. Los bizcochos, sí, pero más con el queso de hoja y el manjar. Ahí de tenemos leche. Algo en común, Fausto. Yo lo decía en el anterior programa que yo no soy muy fan del bizcocho, pero sí del queso de hoja. No le entro qué mucho. Es buenazo. Pero al quesito de hoja, sí, de toda la vida. Con chocolate. Sí, con chocolate. Pero lo metes qué en rico. El chocolate. Sí, me qué encanta. Rico. Soy de las que la que le gusta mezclar. O sea, si tengo pan, me gusta meterle también en la tacita de café con agüita, mezclarlo. Sí. ¿Qué recuerdos o qué sensaciones vienen a su mente cuando se come, por ejemplo, el quesito de hoja, el bizcocho, el chocolate? Bueno, para mí siempre tienen un poco de nostalgia, de los abuelos, de la gente que va despidiéndose para siempre, que la tierra siempre les sea liviana. He ligado mucho esos sabores a viejos recuerdos y también a unos mucho más anteriores que tienen que ver ya con cosas más sentidas
y que definieron de alguna forma mi personalidad. Yo estuve muy ligado a la hacienda serrana en las épocas de mi niñez por mis abuelos, y yo pude ver de cerca, en vivo y en directo, no me lo han contado, la injusticia, el discrimen al que eran sometidos nuestros indígenas, y eso despertó en mí un sentimiento muy que me dura todavía, de un poco de, no de rencor, pero sí de buscar una explicación que nunca la encontré, que justificase ese tipo de conductas. No hay justificación, definitivamente, no hay justificación. Por eso es que usted se define como un revolucionario convencido. ¿Hay revolucionarios no convencidos? Desde luego, hay ocasionales, hay revolucionarios de cafetín, hay revolucionarios exquisitos, y hay revolucionarios que hemos entregado la vida a buscar justicia social, a buscar equidad para la gente. Y Fausto, también asumo yo que para usted volver a la política, también teniendo como nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevas maneras de comunicar, de hacer incluso la propia política, debe ser prácticamente como hacerlo nuevamente, ¿no? Sí, es con una no corrección, con un aporte. Los que estamos ligados a los procesos revolucionarios en cualquier país del mundo, nunca nos vamos de la política. Por eso es que nos causa sorna cuando escuchamos "me retiro de la política por cualquier decepción electoral". Nosotros estamos... O que alguien no es político y está intentando tener un cargo político, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros no, para nosotros es un ejercicio de vida, una manera de vivir. Entonces no va con nosotros las modas, ni los oportunismos, ni todas esas cosas que vemos a diario en la política y con lo que tenemos que convivir, lastimosamente. Yo nunca me he ido de la política, y respecto a la tecnología, quizá no me embarqué a tiempo en ese tren súper veloz, pero tampoco me he quedado a la saga, y trato de estar al día con mis hijos y con mis nietos, sobre todo. Claro, claro. Son los que están cantando la canción de Shakira ahora. 9:30, vamos a hacer una pausa. Sobre todo de que ya no lloran, sino facturan. Sí, entonces nos parece. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para seguir conversando con Fausto Jarrín Zambrano, que nos acompaña el día de hoy, candidato a la alcaldía de Cayambe. Las Guarmis del Barrio. Inicio del espacio publicitario. Rumiñahui con rostro de mujer. Soy Estefanía Montufas, candidata a la alcaldía de Rumiñahui por la Revolución Ciudadana, lista 5. Y les propongo a nuestras mujeres y hombres trabajar por la inclusión y equidad, por el emprendimiento, deporte, cultura y turismo que se merecen nuestros rumiñahuenses. Este 5 de febrero, vota todo, todito, 5. Alcaldes, CNE 2023. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly, estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911. Y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi. Todo lo que hacemos hoy cuenta. Por eso este 5 de febrero acude a votar. Para elegir a las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberás hacerlo así. En la papeleta de mujeres, elige a 3 candidatas. En la papeleta de hombres, elige a 3 candidatos. Y en la papeleta de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior, elige a una candidata o candidato. Si eliges más del número de candidatos por papeleta, anularás tu voto. Por Ecuador, yo dejo mi marca, déjala tú también. Ejerce tu derecho al voto este domingo 5 de febrero. CNE, la democracia está en ti. Fin del espacio publicitario. Envía tu denuncia a las Guarmis del Barrio, fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663.
Las Guarmis te escuchan. Bueno, 9:33 de regreso y nos acompaña el candidato a la alcaldía de Cayambe, Fausto Jarrín Zambrano. Volvemos y ahora sí para revisar algunos temas de Cayambe. Ayer pues vimos las imágenes del incendio forestal que se consumió más de 300 hectáreas de pajonal. El incendio se inició el domingo, 3 días después, pues los esfuerzos continuaban en esta zona para controlarlo por completo. Pero esto es una constante, Cayambe, y usted hablaba del tema ambiental. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos incendios forestales siguen ocurriendo? Sí, hay una falta de previsión, pese a que contamos con un cuerpo de bomberos que, más allá de sus limitaciones logísticas, demuestra una gran voluntad, un gran profesionalismo. Y sobre todo este último caso, ya de coyuntura, fue solventado por la lluvia. Vino la lluvia ayer y la lluvia sí que es un verdadero bálsamo en esos casos. Hay que hacer trabajos de prevención, hay que hacer zanjas de contención, hay que hacer una vigilancia permanente de los páramos. Fausto, ¿y cómo serían esos planes de prevención? Porque precisamente también a veces cuando, no digo, hay un porcentaje de incendios provocados precisamente porque la gente no tiene o no le importa la naturaleza, pero las campañas están, la gente normalmente es una de las propuestas, pero ¿qué sería lo diferente para entrar en esta conciencia? Sí, pero lo básico es que las alcaldías, en este caso en cada territorio, asuman su responsabilidad, su liderazgo, y puedan, a través de informes, a través de un trabajo conjunto, prevenir todos los riesgos. Hay oficinas especializadas, hay técnicos especializados en eso, y actualizar para que no solamente se tenga en cuenta en los temas de seguridad la violencia delincuencial, uh-huh, el robo, el asalto, en este tipo de cuestiones. Nosotros estamos que son de riesgo. Dormimos con un coloso en nuestra cabecera que está vivo, no como el Cotopaxi en este momento, no está activo, pero está vivo. El Cayambe también significa una amenaza potencial, y las inundaciones igual. Somos una zona con un nivel freático altísimo, tenemos agua por todo lado. Entonces hay que hacer una gestión de prevención de riesgos, pero en una forma sistemática, organizada, con profesionales de diversa especialización. Uh-huh. Hay que tener siempre un trabajo constante en eso, no la actitud reactiva de solamente responder a las circunstancias, como cuando baja por la Gasca todo un aluvión llevándose. Claro, que ayer lo recordábamos. Vamos a ver las siguientes imágenes, y es una caminata que se llevó a cabo el día de ayer por la seguridad en la parroquia Juan Montalvo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hubo robos en esa zona y los vecinos fueron a recuperar los objetos robados en la casa de unas personas que lastimosamente pues las catalogan como extranjeros, aunque puede haber ladrones ecuatorianos y extranjeros, eso no tiene nada que ver, pero digamos fueron y recuperaron estos objetos, y dicen que hay también circunstancias de que están siendo amedrentados los transeúntes, los conductores y demás. ¿Cómo tratar y trabajar el tema de la seguridad? ¿Cuál es la propuesta específica? Yo creo que estos temas hay que tratarlos con mucha prudencia, porque afloran en este tipo de actitudes todos los sentimientos de xenofobia, de otro, fomentados, yo creo, por el sistema en que vivimos y por los medios de comunicación corporativos, que mucho daño le hacen a la población. Ya se dice que son venezolanos o que son colombianos. Yo aborrezco esta forma de abordar. Así es, tiene razón. Muy bien. Definitivamente. Y además, en base a especulaciones, a veces a información falsa, a lo que coloquialmente se dicen las bolas. Sí, yo estoy dispuesto a asumir la tarea de la seguridad por la fuerza de las circunstancias, pero yo pongo mis límites, así no sea políticamente rentable, porque los alcaldes estamos hipotecando nuestro presupuesto, hablando de comprar patrulleros, armamento, rotes, etcétera, etcétera, cuando no es nuestra competencia. Uh-huh. La seguridad es competencia casi exclusiva del Ministerio del Interior, del Estado, del gobierno. Pero ya nos han empujado a esto
y muy alegremente nos estamos comprometiendo. No sé cómo va a reaccionar la Contraloría después, especialmente con los alcaldes de la Revolución Ciudadana. Yo ya me estoy imaginando. Entonces sí, contribuiremos a reparar las UPC, de pronto tanquearemos unos patrulleros, pero lo más importante para mí es organizar a la comunidad, a cuerpo de bomberos, gestión de riesgos, Cruz Roja, comités barriales, comités comunitarios, y con el liderazgo de la municipalidad, cambiar la ordenanza que existe en este momento, actualizarla y lograr que el municipio asuma el papel de subsidiador de este tipo de brigadas, que funcionan igualmente en forma reactiva. Solo cuando le asaltaron a un vecino, esa noche salen con garrote, con máscaras, pero a los tres días desaparece la novelería. Como casi todo en nuestro país, no hay seriedad, no hay sistematización. Mediante una ordenanza se da deberes y derechos, porque es una ley con todos los efectos en la localidad. Pero en todo caso, Fausto, ¿qué cree que debería hacerse entonces, digo, para más o menos dentro de las competencias que tienen también las autoridades locales, poder de alguna manera dar o brindar alguna asistencia a los ciudadanos, ¿no? Sí, me parece importante a lo que yo quería llegar, al tema de la formación de brigadas barriales, de brigadas comunitarias. Esto es una cosa que es muy tradicional por acá. Pero claro, no tienen logística, auxilio logístico, no tienen implementos y no tienen una ley que los regule, que les dé derechos y que les dé deberes. Uh-huh. Entonces hay que organizar de manera adecuada el uso de una ordenanza de seguridad para que estén activados todos los protocolos. Y repito, ampliar también a otras áreas. Uh-huh. El tema, hace un mes tuvimos una inundación acá en el sector de Santa Clara, en Cayambe. No estábamos preparados, sufrieron 9 casas, tuvieron que ser evacuadas. En fin, hay una serie de cuestiones que son básicamente producto de la improvisación. Si se trabajara en forma sistemática, organizada, no respondiendo a las circunstancias, sino como una política de gobierno local, no tendríamos tanta desgracia que lamentar. Nos queda un minutito, literalmente, mi querido Fausto. Solamente estamos poniendo esta imagen de la Plaza Dominical. ¿Por qué? Porque sobre esto también se ha hablado muchísimo y quisiera saber cuál es su opinión sobre las denuncias que se han dado sobre la gestión que está saliendo ahora. Bueno, el problema es que esta plaza siempre estuvo ocupada por la Asociación de Vendedores, es un mercado dominical, una gran feria, y la administración actual, la que presidió Churuchumbi, lo convirtió en una plaza cultural, cambió el piso, hizo algunas mejoras estéticas, y sacó de esa plaza a los vendedores, como si el hecho de llamarse Plaza Cultural fuera incompatible con la actividad comercial que hace la gente para ganarse la vida. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo, obviamente, con eso. Nosotros estamos respaldando a los comerciantes y creemos que está bien que la plaza se la use para la cultura, pero el día domingo que se haga la feria dominical. Uh-huh. Y si se quiere poner conjuntos musicales, no hay ninguna incompatibilidad. Nuestra gente comercia y vende muy bien al compás de la música, así que eso se debería tratar de fortalecer más bien y no excluir. Y sacar de ahí a gente que estuvo trabajando mucho tiempo y que por suerte ha hecho respetar sus derechos, tuvo apoyo en la Asamblea Nacional y en muchos frentes en muchas organizaciones, y se logró que finalmente hoy estén ocupando su espacio y realizando su actividad dominical de manera normal. Muchísimas gracias, Fausto Jarrín, él es candidato a la alcaldía de Cayambe. Pueden revisar también su plan de trabajo que toca precisamente temas de medio ambiente, cultura, asimismo obras públicas y salud. Y por último, también tiene una visión diferente de trabajo en Cayambe. Ha dejado bien claro también sus observaciones y la crítica que hace precisamente a improvisar respuestas que están afectando a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.